Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Satisfacen el juego, ganes, pierdas o empates. Siempre hay algo que corregir y me parece que hoy, pues sí, la mala fortuna estuvo de nuestro lado, pero no es la responsabilidad de la mala fortuna. Creo que el equipo empezó bien el primer tiempo, a los 25 más o menos nos quebramos, no pudimos tener la pelota, nos costó mucho eso y le dimos la iniciativa a Monterrey. Y después el segundo tiempo, cuando mejor estábamos, me parece que cometimos un error en el tiro libre, en el segundo gol de Funes Mori, y cometer errores contra equipos así en una situación defensiva es complicado. La pagamos caro y después creo que el equipo buscó, tuvo las variantes, llegó bien a portería, incluso fueron el gol de que se anula por offside, los tiros en los postes, nada, no le puedo decir nada a los chicos, generamos porque somos un equipo que normalmente genera, se arriesgó en el fondo sabiendo el potencial de Monterrey. Igual se pudo controlar el partido, pero estos partidos son así, no te puedes equivocar, tenés que jugar al límite y bueno, hoy creo que Monterrey se lleva un merecido premio con algo de fortuna. No puedo reclamarle nada al equipo, a este plantel. Absolutamente nada, todos dieron el mejor esfuerzo, las cosas se planificaron de una manera, a veces resultan bien. En líneas generales no me voy insatisfecho con el andamiaje del equipo, con las jugadas que se generaron. Te vas descontento porque me parece que un 2-0 hoy fue demasiado premio para el rival. No digo que no lo haya buscado, pero nosotros merecíamos un toquecito más de suerte y esas cositas te dejan, ¿no? te aclaran que hay que seguir trabajando, que la parte individual es importante, donde nuestro equipo tiene valores muy altos como equipo. Monterrey los tiene como equipo, pero también los tiene individualmente. Entonces ahí es donde decimos que la fortuna juega, pero las diferencias a veces se marcan también. Y hoy estuvieron plasmadas en la cancha. Me quedo contento con el accionar, con la voluntad, con el nunca dejar de intentar, el no bajar los brazos. Creo que eso es lo que destaca hoy a Toluca y es lo que los mantiene o nos mantiene en los primeros lugares. Primero, no demeritamos a nadie. Segundo, la sensación que tengo es la misma que tuve el partido pasado cuando nos tocó ganar. Es un equipo que va a dar pelea, es un equipo que está buscando mantenerse ahí arriba para poder entrar a una liguilla y buscar la posibilidad real de acceder a una final. El objetivo claro y no es solamente de Toluca, es de varios equipos en México, es el título. Si no salís campeón, pareciera que tu trabajo no sirve. Entonces hay que apuntar al título. Esa es nuestra realidad y tenés que hacer uso de los elementos que tenés. Me parece que estamos haciendo un trabajo correcto, bien apuntalado, bien estructurado, bien pensado, donde los valores y los niveles de nuestro plantel van hacia arriba. Entonces esa es nuestra realidad. Vamos a contender, vamos a pelear, vamos a seguir siendo un equipo protagonista. No me puedo clavar con el 2-0 de hoy. Si yo veo el juego de nuevo, seguramente me voy a ir más caliente o enojado por las situaciones que tuvimos y no supimos aprovecharlas. Pero es así, vos te equivocás contra este tipo de equipos en defensa o en ataque y no podés ganar. Entonces tenés que jugar al límite, no te podés equivocar y tenés que tener un manejo de partido mucho más prolijo, más atento, donde sí la concentración y la atención son más válidos que el esfuerzo físico. Toluca
Toluca es el que más goles mete en la liga, es el que mejor ataca de todos nosotros. Entonces, hay que darle mérito al rival, ¿no? Nos hizo varias ocasiones de gol. En la primera parte no, en la primera tuvo muy poquito trabajo Esteban. Y en la segunda sí, no tuvieron la fortuna que de repente hoy tuvimos nosotros, otras veces al revés. Y Toluca es un equipo de verdad muy difícil, le hizo 3 a Tigres, le hizo 3 a América, es un equipo tremendamente, me encanta Rubens, me encanta, para mí hoy por hoy es el mejor jugador de la Liga Mexicana, es un muchacho que no pasan los años por él, hace goles, asiste, hace todo bien y es un lujo verlo, enfrentarlo, un lujo. Y hoy, a pesar, insisto, que el rival pudo haber tranquilamente empatado el partido o hasta ganado, pues por factores que suceden en el fútbol, no fue así. Entonces, hicimos un buen trabajo, fue un partido abierto, bonito de ver para el público. Ellos tuvieron ocasión, nosotros tuvimos también alguna que otra, aparte de los 2 goles. En fin, la moneda cayó de nuestro lado y ya está. Hay que reflexionar bien las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal para intentar corregir, porque en 3 días tenemos otro partido muy complicado.